C7 Transparencia. Platicarles que es un programa de inducción para las autoridades electas, el cual está dividido en tres etapas. La primera de ellas justamente tuvo verificativo ahora apenas el viernes 28 de agosto, en donde se convocó a los 116 alcaldes electos, con la excepción de los alcaldes metropolitanos, porque con ellos se tratará el tema bajo una dinámica diferente. Yo creo que no es un secreto el saber pues, que la realidad de la zona metropolitana es un tanto diferente pues, a la realidad que viven los municipios del interior del país y en consecuencia se establece una dinámica diferente en ese sentido. Este evento, reitero, fue el día 28 de agosto, este viernes pasado. Fundamentalmente es el primer acto público de contacto institucional entre el gobierno del estado y los 116 alcaldes. Básicamente es presentarle los programas de gobierno, del gobierno del estado, informarles cuáles son los programas operativos de las dependencias, informarles cuáles son los programas estratégicos regionales para cada uno de los municipios y de alguna forma que empiecen a involucrarse ellos en esta tarea que el estado ha estado llevando con los municipios. Esta es la primera etapa del programa, como lo comentaba. La segunda etapa pues, tiene que ver pues, con un ejercicio que habremos de realizar a través de la Secretaría General de Gobierno en las 12 regiones de la entidad, en donde ya una vez que los alcaldes hayan nombrado a los servidores públicos responsables de las áreas, habrá que trabajar con ellos con respecto al tema de la capacitación, en donde los temas irán propiamente desde la especificación, el diálogo y la plática con respecto a sus funciones, hasta plantearles hacia dónde va estratégicamente el Estado y poder establecer coyunturas inherentes entre los municipios y el Estado. La tercera etapa pues, tiene que ver con un evento político protocolario que tendrá verificativo por ahí en la segunda quincena del mes de noviembre y se celebrará en el Hospicio Cabañas, en donde por una costumbre institucional los 125 alcaldes se toman la fotografía oficial con el gobernador del estado y en donde adicionalmente clausuraremos con una conferencia magistral con un tema inminentemente municipalista, ¿no? C7 Transparencia.